¿Qué le parece la propuesta de incrementar las multas de tránsito de $11.43 a $500? Y esto solo las leves. Yo pienso que estuviéramos en Estados Unidos, tal vez estaría bien, porque se gana mínimo pues $100 diario. Para mí estaría perfecto, además incluso deberían de quitar la licencia ya de conducir. La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil propuso a los diputados de la Comisión de Obras Públicas aumentar el costo económico de las infracciones de tránsito, las multas leves de $11.43 a $500, las graves de $34.29 a $1,000 y las muy graves de $57.14 a $1,500. La propuesta también contempla la imposición de infracciones especiales por conducción peligrosa, es decir, bajo los efectos del alcohol, $2,000 si es detenido en un control vehicular y $4,000 si es detenido como protagonista de un accidente de tránsito. Según la jefa de la División de Tránsito, comisionada Verónica Uriarte, al aumentar el monto de las esquelas, el número de infracciones bajaría. Están pensando como infractores, están pensando como personas que infringen la ley y van a tener que pagar. La intención no es que la pueda pagar, es precisamente que no cometa la infracción. De acuerdo a datos comparativos a nivel regional, El Salvador contempla uno de los montos más bajos para multas por conducir en estado de ebriedad. Costa Rica 494, Honduras 151 y Guatemala 681 y El Salvador 5714. Lo mismo paga usted infracción por estacionarse en un eje preferencial que por conducir en estado de ebriedad, cuando las consecuencias son totalmente diferentes. Los diputados de la Asamblea Legislativa tienen opiniones encontradas respecto a este tema, pero coinciden en que es importante trabajar para revisar y adaptar la ley de tránsito a la realidad del país. De entrada, la propuesta que ha traído la comisionada Verónica Uriarte nos parece excesiva, exorbitante, fuera de la realidad para nuestro país. Sin embargo, eso no implica de que no hay que reformar. Hay que reformar leyes, pero por ejemplo me parecería injusto que una persona por andar su llanta lisa, que es una falta leve de $11.43 actualmente, tenga que pagar $500 a futuro. En la medida en que se avance y que todos sepamos a qué atenernos en materia de ley, pues creo que eso es el lado positivo. El lado negativo es, muchos dicen, mire, pero es que no es congruente con el salario mínimo. Que me perdonen mi ignorancia, ¿y qué tiene que ver el salario mínimo con un ebrio al volante? ¿Es tan peligroso? Para el analista y ex viceministro de Transporte, Julio Valdivieso, aumentar las multas no será la solución para reducir la accidentabilidad vial. Yo entiendo la petición, porque frente al incremento de los creen que con incrementando las multas lo van a parar. Error, totalmente. Lo entiendo porque se ven frustrados. A pesar de todos los esfuerzos que hicieron, eso no les está dando. ¿Sabe dónde les va a dar resultado? Dejen las mismas multas, solo que cambien el procedimiento. Los que acumulen 3 infracciones graves, le suspende usted la licencia y vuelva delito conducir un vehículo sin licencia. Sumado a esto, Valdivieso argumentó que la proporción entre falta costo de la multa no es del todo justo. Si usted me está elevando de $11 a $500, hombre, no es proporcional porque ¿qué? No puse la vía, paré donde adecuado. O sea, no hay una racionalidad ni proporcionalidad entre el hecho y lo que se está discutiendo. ¿Cómo se calcularon estos nuevos montos de las esquelas? Las multas que están en este momento fueron proporcionales al salario mínimo de hace 20 años. Un salario mínimo la leve, 3 salarios mínimos la grave y 5 salarios mínimos la muy grave. Homologuemos con el salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo de hoy? Entonces, digamos, redondeando, $300 la leve, serían 900 la grave y 1,500 la muy grave. Siempre son valores más elevados que lo que actualmente tenemos. Para lograr que se paguen estas nuevas multas, la División de Tránsito propone que la infracción sea aplicada a la tarjeta de circulación del vehículo. Carla Torres, TCS Noticias.